Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Felipe, bienvenido. Hasta hoy pude entrarme. Sí, vi que ayer no pude estar en la clase. Es que hasta ahora pude entrar desde la compu. En el teléfono casi no me cuesta más. Bueno. Como que ya se actualizó ya bien el Zoom en mi computadora también. Ah, también eso podría haber sido la parte que les estaba afectando, el hecho de que no estaba actualizado, quizás. Lo que hice fue desinstalarla y la volví a instalar. Sí. Fue lo mejor que pudo haber hecho, porque si no, quizás todavía siguiera así sin poder ingresar desde la máquina. Pero qué bueno que ya se pudo incorporar este día. Fabiola, Cristian, María, Morelia. Wendy, bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho que estén por acá. Esperemos que los demás puedan seguirse incorporando también. Y nuevamente ya felicitarlos porque ya este es el último día de nuestra tercera semana. Con esto nosotros ya estamos, tendríamos que tener un 75% de progreso, de avance en nuestra plataforma. Bueno, Buenas noches. buenas noches, Fabiola. Disculpe, yo le quería hacer una pregunta Sí, porque dime. a mí ahora me llamaron y me dijeron de que después de este curso que básico seguiría el de intermedio. Entonces me dijeron que el curso de Excel intermedio lo van a realizar hasta el otro año. Sí, ¿Es es que cierto? sí. El detalle es que ahorita ya no se tiene mucho tiempo para seguir ejecutando. Y ya terminamos con este curso este año, pero usted no se preocupe, que usted se, como usted ya estamos aquí, que vamos a finalizar este, entonces usted finaliza este curso y puede seguir participando en el otro. Usted se puede inscribir, enviar la ficha y estar pendiente ya para el otro año. Ah, okay. Está O bien, gracias. algo que pueden hacer es no se salgan de los grupos hasta que en algún momento lo eliminen, lo desintegren. Pero para mientras permanezcan en él, porque ahí les podrían pasar información importante, algún recordatorio o algo. Entonces, mejor mantengámonos ahí y ya cuando estemos en el otro nivel, si gustan, ya pueden salirse de este grupo de WhatsApp. Para mantenernos ahí. ¿Man? Pero nos estarían dando un certificado, ¿verdad? Sí, correcto. Se les va a estar entregando un certificado. El certificado va a estar disponible en su plataforma. Cuando se verifique que ustedes ya llegaron al 100% o por lo menos al 80%, como mínimo, si usted quedó en 79%, lo sentimos mucho, pero no va a haber certificado de nada. Así es que se les va a habilitar en la plataforma en un apartado para que ustedes puedan descargarlo. Va, está bien. Así es. Una pregunta para subir el avance. Sería de estarse conectando así en tiempo adicional, ¿verdad? Para hacer los ejercicios o pasar tiempo conectado en la plataforma. Sí, ¿usted cuánto, el progreso que usted lleva, cuánto es? Eso estaba viendo ahorita que llevo un 50%. Y ya, Y he estado en todas las clases. De igual he hecho todos los laboratorios, el de medio mes y todos los de las clases. He ido al día. Ahorita prácticamente solo voy al día. No voy Perfecto. más avanzado. Está bien, no hay problema. Pero va reproduciendo los videos en plataforma. Sí, lo voy reproduciendo y ahí me aparece el chequecito en todas las los Ah, pues sí. en esa parte de arriba del curso. El examen de mitad de curso ya lo realizó también, ¿verdad? Sí, el de mediados, sí. Ah, pues sí, iríamos bien. Ya, pero me dice que tiene un 50%. Ajá, lo único que sí es que no he podido conectarme así, digamos, en tiempo adicional.
Solo en las clases nada más, por cuestiones de tiempo. Ah, sí, correcto. Pero bueno, tal vez en un fin de semana usted puede dedicar un poquito de tiempo para poder ahí avanzar y revisar si tiene todo completo. Solamente eso para Okay. estar seguro. ¿Alguien más que ya vaya en el 70%? Una pregunta, ¿a dónde podemos revisar eso? Ah, vaya, permítame. Voy a compartirles pantallita entonces. Gracias. Bueno, creo que ya pueden visualizar lo que es la pantalla, ¿verdad? Vaya, en la Sí. parte superior tenemos este menú que dice curso, progreso, fechas, discusión, material de apoyo. Entonces, a ustedes tiene que aparecerles progreso. Vamos a darle clic en progreso. Tenemos. Dice progreso del curso para estudiante Ana Cristina Gaitán con el correo. Tu inscripción, ruta de asistente. Aquí está este gráfico. En este gráfico se les muestra la semana 1. En este caso, yo solamente he realizado un laboratorio, por eso es que está bastante bajita. Pero nosotros en este momento estaríamos finalizando lo que es ya la tercera semana. Miren, la semana 1 tendría que estar arriba hasta el 100. Yo eso lo tengo cabal al 100. Perfecto. La semana 2 también tiene que estar al 100. La semana 3 al 100. Y semana 4, ya cuando estemos trabajando la siguiente semana, para nuestra última clase. Esta barrita ya tiene que estar al 100. En esta otra nos dice promedio. Aquí nos va dando el promedio en base a las notas que nosotros tengamos. Y así también va a ir subiendo la barrita. Aquí nos va a dar una barrita cuando nosotros ya realizamos el midterm y el examen final. Y por último, aquí tenemos el total, ¿ven? Aquí también hay una barrita, la cual tendría que estar al 100%. Va a estar al 100% siempre y cuando semana 1, 2, 3 y 4 estén al 100. Pero si alguna quedó al 80, al 90, entonces aquí este promedio va a variar. Lo que ustedes deben de buscar es que este total esté aquí arriba o al 100%. Yo en mi caso el total lo tengo en 53. ¿Y hasta qué unidad ha trabajado? Hasta la 3. Pues va bien con Cristian. Ese es el porcentaje que va marcando la plataforma. Entonces, Cristian, usted también me decía que va en 53.
50, algo así, y este día nosotros estaríamos finalizando la semana 3. ¿Alguien más que vaya un poco, que nos comente cómo está su porcentaje? Yo estoy al 50. Ah, vaya. Pero aquí voy a seguir revisando y haciendo los exámenes, porque por esta semana no lo he completado, por eso estoy al 50. Pero a lo más que lo termine, me imagino que va a llevar el 75. Sí, va a llevar el 75, tiene que ser. Vaya. Vaya, es un aproximado, porque como son 4 semanas, yo lo pongo 25, 50, 75, y con el último 25% llegamos a 100. Así es que avancemos, y lo bueno que tenemos esta semana para seguir trabajando. En esta parte de abajo, aquí dice sección 1, el tema y los laboratorios que nosotros tenemos. En la semana 1 tenemos 3. En la semana 2 también tenemos 3 laboratorios y tenemos el examen de medio curso. En esta semana 2 tenemos 3 test y un examen de mitad de curso. Semana 3 tenemos 3 laboratorios y en la semana 4 tenemos 3 laboratorios y el examen final. Maricela. Buenas noches, yo quería consultar, yo tengo 55 de porcentaje. Ajá. Y voy por el 4.7. Está bien así. Uh-huh. 4.7, y lleva 55%. 55, y mire, aquí en su barrita, hasta dónde están marcadas para la semana 1, semana 2 y semana 3. Dale, ya que estamos viendo el progreso, mejor asegurarnos. Ahorita para ver. Lo que está abajo es lo que indica la semana, ¿verdad? Sí, aquí dice HW01, semana 1. Dice semana 3 hasta el 80. Ah, ajá. Hasta el 100, perdón. Ah, vale. Y 4... entonces el 4 sería 55. No, va en la semana 1, vea la semana 1, el 01, ¿hasta dónde tiene la barrita? Hasta el 100. Vaya, la semana 2. Igual, hasta el 100. ¿En la semana 3? También al 100. ¿Y la semana 4? La tengo así bien poquito. Ah, vaya. Entonces, ¿y aquí en el total cuánto le da? 55. Ah, 55. Vaya, entonces vamos bien. Usted tiene un poquito más que los otros que están finalizando, creo, la semana 3. Ya en esta semana, ustedes van a notar unos cambios ahí. Bueno, ya quizás el último día van a ver ahí dónde pueden descargar su diploma. Pero mientras ustedes vean que acá, semana 1, está arriba del 80, ustedes busquen el 100, entonces estamos en zona segura. ¿Y el examen de mitad de curso lo realizó? Sí, ese sí ya estuvo. Vale, entonces aquí en la parte inferior, en las puntuaciones, ustedes vean el número de puntos que obtienen también. Aquí recordemos que ustedes pueden realizar los test las veces que ustedes necesiten, las veces que sean necesarias. Madeline. Sí, buenas noches. Me imagino que lo compartió, pero yo entré como unos 3 minutitos tarde. No sé hasta qué fecha tenemos para tener el 80 o el 100% del curso terminado, perdón. Ah, eso lo podemos hacer hasta el último día de clases. El antepenúltimo les van a estar escribiendo para que ustedes ya ese día, si es posible, lo tengan completo y puedan ya iniciar con la descarga del diploma. ¿Podríamos decir entonces que tenemos que tenerlo completo o intentar tenerlo completo a 6 de noviembre? Sí, yo 4, permítame, quiero verificar bien.
Nosotros finalizamos 4 de noviembre, porque el 2 de noviembre no vamos a tener clases, tenemos asueto. Cae miércoles 2 de noviembre, el jueves 3 iba a ser nuestra última clase, pero como no vamos a tener el 2, el viernes 4 de noviembre es el último día y hasta ese día tenemos para tener todo al 100%. Ese día finaliza el curso, entonces procuremos un día antes tenerlo ya listo para no estar ahí con prisas, porque creo que el día 3 van a estar ahí recolectando las notas. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, y con respecto al progreso que debemos mantener hasta este momento, lo que deberíamos de tener completo este día son las 3 semanas. Semana 1, 2 y 3, estas 3 tienen que estar al 100%. Verifiquen si se ha reproducido todo el video, si ya les marca como el chequecito que ya está completo. En el caso de que tengan aquí un poquito abajo del 100. Bueno, hoy sí, voy a compartir ya la pantallita del tema de este día. Bueno, el tema de este día es lista de validación. El objetivo de esta sesión es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Bueno, con estas listas, nosotros lo que vamos a hacer es evitar que el usuario esté ingresando datos que no tienen nada que ver con la información que nosotros estamos solicitando. Por ejemplo, tal vez si nosotros tuviésemos un apartado como el número de TUI, por ejemplo, nosotros ahí podemos indicarle, dejar restringida la celda para un determinado número de caracteres y también determinar que ahí solo se van a estar recogiendo números, que no se van a aceptar valores alfanuméricos como letras o una mezcla de ellos. En algunas partes, no sé si se han percatado de eso, a veces piden el DUI sin guión y otros con guión, entonces vemos ahí un tipo de validación de datos. De esa manera evitamos que en esos cuadros las personas o el usuario digite tal vez un nombre, un correo electrónico, una dirección, y así nos aseguramos de estar obteniendo o capturando los datos que en realidad estamos necesitando. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar esta validación de datos? Esto lo vamos a encontrar en la pestaña Datos y en el grupo que se llama Herramienta de Datos. En este grupo, Herramientas de datos, vamos a encontrar la herramienta que se llama validación de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una imagen en la cual aquí nos aparece un chequecito verde, signo como de alto, una alerta. Entonces desplegamos esa flechita y nos van a aparecer esas opciones. Validación de datos, rodear con círculo y borrar círculos. Entonces, en validación de datos, ¿qué dice? Escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo,
puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. En este caso, si estuviésemos trabajando con un control de notas, ingresando notas de nuestros alumnos, ¿cuáles son las notas válidas que deberíamos permitir en las celdas? Hola, hola. Podría ser números con 1 o 2 decimales después del punto. Ajá, muy bien. Podríamos establecer que se estén capturando números enteros o también decimales, así como dice el compañero. A ver, ¿y en qué rango de notas? ¿Cuál es el rango de notas que nosotros estaremos ingresando? ¿Cuál es el rango de notas válido? ¿Entre qué notas se califica? ¿Cuáles son el punto máximo y la nota mínima que debe alcanzar un participante? Si un alumno no entregó la tarea o no realizó el examen, ¿qué nota le quedaría? Hola, hola. Si un participante no realiza el test, ¿qué nota le queda? 0. 0, muy bien. Y si él hace todo excelente, ¿cuál es la nota más alta? 10. 10. Muy bien. Entonces, nosotros podemos indicarle que en el rango, tal vez tenemos 10 alumnos. Entonces, tenemos un rango de celdas en el cual nosotros tenemos que ingresar las notas. Pero, ¿qué pasa si por error yo, en lugar de depositar 1, deposito 11? Si yo deposito ese 11, mi promedio se va a calcular y ese promedio se me va a disparar si yo sigo realizando más operaciones y no me percato, porque ahí en promedios no me va a decir, ah, mire, me puso 11, no, él va a calcular igual, él va a ejecutar la función porque yo ya le ingresé una nota. El detalle es que ese promedio no va a pegar con las notas reales que se tienen que manejar. Entonces, una forma de estar evitando ese tipo de errores, de poner más de 10, es utilizar estas listas de validación. Nosotros establecemos un rango de valores que vamos a aceptar entre decimales, como decía el compañero, podría ser decimales desde 0 hasta 10. Y nosotros indicamos el valor, porque puede ser que un alumno se sacó 9.50. Entonces nosotros necesitamos depositar ahí también los decimales. Pero si nosotros no vamos a trabajar con decimales y solamente vamos a capturar valores enteros, entonces lo restringimos para que no se vaya a depositar 9.50. Si yo pongo 9.50, él me va a dar un error o de un solo me lo va a dejar en 9, pero no me va a dejar que yo esté poniendo valores que están fuera del rango que se le está estableciendo. Bueno, vamos a ver el video para luego pasar a hacer el ejercicio. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto,
o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación y luego nos vamos a la pestaña Datos. Ya estando en la pestaña Datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo Herramienta de Datos y esta opción que se llama Validación de Datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y, como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal, no. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Bueno, en este caso serían las 6, que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase.
Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Bien, vamos a compartir ya lo que es nuestro libro de Excel. Me indican, por favor, cuando puedan visualizarlo. Ya se puede visualizar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ampliar esto un poco. Bueno, ¿para qué decía el video que nos sirven las validaciones de datos? ¿Qué nos ayudan las validaciones de datos? Con sus propias palabras. Tener un rango de, ya sea de números, fechas o horas para poderlo ingresar. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros le indicamos a la celda qué tipo de valores va a aceptar para evitar que se ingresen cosas que no tienen nada que ver con la información requerida. Muchas gracias. Entonces, para este argumento, nos están diciendo, escribe un número. En realidad, aquí no nos están diciendo un número entero, un número decimal. Él nos está pidiendo un número. A ver, incluso podría ser hasta un número negativo, ¿verdad? Porque de todas maneras ese es un número. Pero nosotros aquí vamos a restringir esa parte para que solamente nos dé, nos pueda dar tal vez enteros positivos. No sé si... Ahora, lo siguiente, espero no confundirlos con lo que les estaba diciendo. Lo primero aquí es ubicarnos en la celda que nosotros queremos aplicar esa validación. Después nos vamos a dirigir a la pestaña Datos y en Datos vamos a buscar este grupo que se llama Herramienta de Datos. Luego hacemos clic sobre Validación de Datos. Al hacer clic nos va a habilitar esta ventana. ¿Qué contiene esta ventana? Ya contiene configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Y aquí tenemos los criterios de validación en los cuales tenemos un valor que es permitir. En permitir nosotros tenemos una lista desplegable. Desplegamos la lista y en ella nosotros tenemos las opciones, los elementos que nosotros tenemos disponibles para aplicar una regla a esa celda. En este caso dice escribe un número. ¿Cuál de estas opciones podría ser? Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. ¿Qué opción podemos escoger? ¿Entero? ¿Mande? ¿Número entero? Número entero, muy bien. Ahora, al habilitar esa parte, al marcarlo, se nos habilitan esta otra sección de datos. En datos nosotros tenemos otra lista desplegable en las cuales nosotros podemos encontrar los valores. Entre, no está entre, es igual a, no es igual a, mayor que, menor o igual que, menor o mayor, ajá, el primero era mayor y el último menor o igual que. Nosotros aquí podemos establecer cualquiera de estas reglas.
En este caso, como dice, escribe un número, ¿qué opción de estas podemos utilizar? ¿Me ayudan? ¿Qué opción podemos utilizar? Ya le marcamos número entero. Ahora queremos saber qué tipo de datos va a estar capturando de esos números enteros. Entre, no está entre, igual. Bueno, si gustan, podemos hacerlo con entre. Lo vamos a dejar con ese ahorita. Luego nos va a pedir, como le decimos que es entre, aquí él nos pide un rango. ¿Cuál es el valor mínimo que vamos a permitir y cuál es el valor máximo? En este caso, valor mínimo, ¿qué rango, cuál es el número más bajo que ustedes van a capturar en esta celda? ¿Un número? ¿Un 1? ¿Un 1? ¿Y cuál sería el máximo? 10. Un 10. Perfecto. Una vez tenemos esto, nosotros hacemos clic en aceptar. Ahora nos vamos a nuestra celdita. En la celda yo voy a digitar un 0. Y recordemos que el rango que nosotros marcamos es 1. Presiono enter o doy clic en cualquier otra celda para que mi celdita me capture esa 0 y me dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, si yo le doy reintentar, vean, me habilita la celda para que yo la modifique y borre eso. Ahora, si yo la modifico y le pongo un 7, presiono enter, vean que no me da ningún problema porque el 7 está en el rango que nosotros hemos marcado, 1 y 10. Si lo borro y le pongo un 11, no me lo acepta porque ya está fuera de rango. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya no necesito una validación de datos o quiero cambiarla? Selecciono la celda y luego me voy a validación de datos. Nos aparece otra vez la ventanita de validación de datos. Y ahora, vean, voy a hacer clic en borrar todos. Me indican, por favor, si les está apareciendo esta ventanita. ¿Les aparece la ventanita de validación de datos? ¿María? Sí. Okay. Bien. Entonces, vamos a hacer clic aquí donde dice borrar todo. ¿Vean? Doy clic sobre él y se borra toda la parte. Ya no queda marcado aquí nada, como se recuerdan en permitir. Nosotros habíamos puesto número entero. Se borró todo y ahora aceptar. Ahora yo pongo un 100 y él me lo acepta porque yo ya quité la validación. Entonces ahora él acepta cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo le podemos decir a esta celda que ella solo va a capturar números positivos? ¿Me ayudan? ¿Qué voy a hacer después de seleccionar la celda? ¿Madeline? Perdone que se trabó un poco. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Okay. ¿Cómo podemos hacer para indicarle a esta celda que solamente va a capturar números positivos? ¿Cómo sería la validación de datos? Una pues, vez. Ajá. Entraríamos a la pestaña de datos, validación de datos. Ajá. Y en las opciones, no recuerdo cómo es que se llama la opción.
Vaya, aquí estamos en permitir. Número entero decimal. ¿Qué opción podemos colocar? Pues no sé si para ser algo tan específico como un número, ay, perdón, sí se escucha ruido de fondo, lo siento mucho. No sé si para hacer una, como, para hacer algo tan específico tendríamos que usar una personalizada o cuando yo selecciono un número entero ya implica que es un número positivo. Vale, podemos darle aquí número entero y en datos, vean, en datos nosotros podemos decirle acá también una de estas reglas. Vale, pero sí, vale, fíjense que le damos entero y él aquí en datos, él acá fuerza, nos pide una de estas opciones. Vea, si yo me quito de acá y le doy cualquier valor, datos está deshabilitado. Ahora yo marco número entero o si marco número decimal, de igual forma la parte de datos se me activa. Ahora, en datos, ¿qué opción de esta puedo utilizar para indicarle con una regla de estas que él va a capturarme números positivos? Ayuda, todos podemos participar. Creería que igual a, pero no estoy segura. Vaya, si yo le pongo igual a, muy bien, vamos a hacerlo porque aquí es probando. Ahora me pide un valor. Le estoy diciendo que, vaya. Lo que implicaría entonces que por si, por ejemplo, le pongo 3 a ese valor, solo me va a permitir ingresar 3. Exacto. Ok, ya entendí. Entonces, ¿qué opción de estas podríamos utilizar? Otra. No sería entre. ¿Entre? ¿Mayor o igual que? ¿Mayor o igual que? ¿Mayor o igual que quién? ¿Que uno? Porque así no pondríamos el cero. Ajá, podríamos decirle mayor o igual que uno. Porque así si nosotros ingresamos un uno, él lo va a tomar. Porque le estamos diciendo mayor o igual. Si ponemos un 2, él lo va a tomar de igual forma. Entonces, el valor mínimo que vamos a capturar, muchas gracias, sería 1 y ahora le damos clic en aceptar. ¿Vean? Pongo 1, sí. Pongo 1000, sí. Ahora intentaré poner un número negativo, menos 1. Y él me dice, este valor no coincide con las restricciones de las validaciones de datos. ¿Ven? Voy a intentar. Me vuelve a habilitar para que yo lo modifique. Le digo 0. Ah, mira, reintentar. Él aquí respeta y vamos a tener bastante cuidado cuando nosotros apliquemos las restricciones. ¿De qué valores? ¿Hasta qué otro valor? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Y cuál es el valor más alto que vamos a estar permitiendo? En este caso, ya está de 1 en adelante. Ahora vamos a hacer el otro. Muchas gracias por su colaboración a todos los que nos ayudaron. Y también aquí todos podemos participar. Bueno, escribe una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero del 2020. ¿Cómo sería esto, Cecilia? Podría ser el 14 de febrero del 2020. Vaya, ¿cómo vamos a aplicar esa regla? ¿Qué vamos a hacer después de marcar aquí la celda? Nos vamos siempre a la tabla de validación de datos y ponemos aquí está ya, permitir, no sé si ya les aparece. Sí. Bien. Fecha. Fecha. En datos. Como aquí. Entre. Muy bien. Entre. Entre. Como aquí él nos da un rango mínimo y un rango máximo.
¿Cuál es la fecha inicial? 1 de enero del 2020. Y 28 de febrero del 2020, la final. Ok. Y el 28 de febrero. Ah, sí, ¿verdad? 28 de febrero 2020. Muy bien, hacemos clic en aceptar. Aceptar y luego. Yo le voy a decir 21 de mayo de 1992. ¿Qué pasa? Mi rango está fuera. No está en el rango. No estamos en el rango. Vamos a colocarle 6 de enero. ...2020... Ahora sí. Madeline, levantó la manito. Buena consulta. Sí, digamos que nosotros creamos un formulario y esa persona tiene que seguir nuestra lista de validación de datos, ¿verdad? Uh-huh. Pongamos que esta persona pone solamente, no pone el año completo, sino que la finalización del mismo. No sé si Excel lo va a reconocer como un año o también me va a dar error. Ah, me dice, por ejemplo, 07, beca 02, y dejarlo hasta aquí, ¿verdad? No. ¿O cómo? No, y ponerle nada más pleca 20, o sea, no el año completo. No sé si igual lo reconoce Excel. ¿Así? Sí. Ah, ok. Así sí. Ahora vamos a hacer el otro. Escribe una hora entre las 7 y las 22 horas. Felipe, ¿nos puede ayudar? Tendría que irse siempre ahí a la validación de datos, ¿verdad? Muy bien, sí, ya está muy bien así. Ya estoy aquí en validación de datos. Aunque en el video también se dice, ¿verdad? Que también se puede desde inicio. Ah, es la otra opción sería, ¿verdad? Inicio. Creo que ahí es ordenar y filtrar, creo. No. Orden personalizado. No. No, aquí solamente es para ordenar los datos de una tabla. Entonces sería la otra opción, ¿verdad? Datos. Datos. Serían datos Sí, datos, y aquí ya estamos directamente en el grupo de herramienta de datos y tenemos validación de datos. Aquí es. Esta es la única dirección que tiene. Esta herramienta solo la podemos encontrar aquí. Ya solo que nosotros la agreguemos en otro lugar, pero ya eso es personalizando Excel. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tendría que ser permitir, no. Me dice, escriba una hora entre las 7 y las 22 en permitir. Tendríamos que ordenar, ¿verdad? Aquí en permitir, ya me voy a desplegar las listas de opciones y cuál de estas opciones vamos a utilizar para ingresar horas. Muy bien. Ahora, en datos, ¿qué opción de datos le vamos a colocar? Sería entre, no sería entre. Entre, muy bien. Porque él nos está dando el valor mínimo y el valor más alto. Entonces, la hora inicial va a ser 7. Y la hora final, ¿cuál sería? La 22.
las 22. Aquí vamos a respetar el formato de 24 horas. De 7 y de 22. Hacemos clic en aceptar. Ahora, si nosotros ingresamos, por ejemplo, por acá, la hora 1, me dice reintentar. No se lo permitió Excel. No me permite Excel que yo digite esta parte. Ahora bien, si yo le digo ahora que esta es una PM, ahí sí me está reconociendo que es la 1 de la tarde, las 13 horas. Si yo aquí le digito 1, él lo está registrando como que es la 1 de la madrugada. La 1 AM. Ajá, la 1 AM. Veamos si le pongo AM para terminar de indicarle a él que es de madrugada, que es de la mañana, temprano. No me permite. Si yo le doy cancelar, entonces me borra el dato y él me reasigna el valor que yo tenía anteriormente. En este caso, como anteriormente tenía un 13, él me vuelve a dejar el 13. No me permite cambiarlo. Ahora, si yo le digo acá que van a ser las 24 horas, presiono Enter, no me lo permite porque el rango más alto es de 22. Si yo le digo que van a ser las 21 horas, esta sí me la está permitiendo porque todavía me falta una hora para llegar a mi límite. ¿Alguna duda con esto? Si no, pasamos a la siguiente. ¿Man? No. Ninguna. Ah, no sé, el otro, anteriormente no sé, logré escuchar. No, se me cortó. Pues no, ¿verdad? Vaya. Entonces, ahora tenemos lista en la herramienta. ¿Qué es esto? Miren, por acá. Nos vamos a validación de datos. Y luego vamos a hacer clic en lista. ¿Se fijan que estoy aquí ubicada directamente en la celda en donde yo quiero aplicar esa lista de pliegos? Luego de lista, vean, aquí ella ya no me pide datos. Ella lo único que me está pidiendo es un origen. Ahora, les voy a enseñar a crear esta lista introduciendo los datos que ustedes quieren que aparezca en esa lista. ¿Cómo va a ser eso? Si yo, por ejemplo, quiero que diga el género, podría ser femenino. Ahora voy a poner una coma para separarlo y luego voy a colocarle masculino. Para que la persona que está registrando datos simplemente me seleccione una de esas dos respuestas. Luego doy clic en aceptar. Vean mi lista. Ay, ay, ay. Siempre es. La voy a corregir porque aquí mi separador no es coma. En funciones, se recuerdan, para mí es un punto y coma con el que yo trabajo. Si su computadora, el separador que le permite es coma, entonces usted le va a dejar coma. En mi caso es punto y coma. Yo le puse femenino, punto y coma, masculino y ahora aceptar. Ahora sí, mire, mi lista ya cambió. De esta forma, yo evito que las personas digiten y me lo pongan así todo en minúsculo. O me hagan aquí una mezcla. Voy a activar esta otra hoja. Miren, me voy a basar ya en este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Manuel.
Algunos pueden, aquí dice seleccionar mes. Seleccionar. Manual. Aquí está correctamente, así tal cual como está en mi lista, pero a veces algunos escriben todo minúsculo, Manuel, y el dato me lo está capturando. Otros hacen una mezcla, por error podría ser, no es que nos guste hacer las mezclas, sino que por error nosotros estamos digitando los datos y la fórmula, la celda como está libre, ella nos permite que la digitemos como sea. Entonces, de esta forma, nosotros estamos restringiendo la celda y evitamos que lo que nosotros queremos que el usuario diga en ese formulario, lo que le estamos solicitando, volviendo al tema de si es femenino más, o masculino, la información esté ordenadita y se vea bonito todo. Porque si yo escribo acá, digamos que esta es mi columna de género, en una... Aquí ya tengo el nombre de Ana, tal vez por acá. Voy a colocar otro nombre para Juan, otro para Luis, y otra para, ¿quién? Para María. El género, ella es femenino. Juan es masculino. Luis es, y aquí por error yo ya voy haciendo esto. Y en lugar de digitarle un cero, un O, perdón, yo le digité aquí un cero. María es un, es femenino. Femenino. No. Y en lugar de digitarle O, le digité cero. Vean. Se verá bien este tipo de datos así, cómo estamos recolectando la información. No, se ve desordenado. Se ve desordenado. Entonces, si nosotros ya sabemos aquí que solamente vamos a capturar dos opciones, que es lo único que vamos a permitir aquí, en género, yo no quiero que me diga, por ejemplo, tampoco si es mujer, porque yo no le estoy preguntando, yo no quiero... Así la información, yo ya la quiero femenino o masculino. Mujer, por ejemplo, aquí que diga mujer, más abajo diga femenino. Aquí tengo un masculino y en otra diga hombre. Si yo quiero sacar el conteo de cuántas género femenino tengo, esto no me va a funcionar porque tengo una sola sopa. En una dice mujer y en otra dice femenino. En otras funciones más adelante, ustedes van a utilizar contar sí, sumar sí, y pueden utilizar esto. En base a estos, si ustedes quieren saber cuántos masculinos hay, van a poner el criterio masculino y la función va a venir a buscar en este rango todos los masculinos y los va a contar. Pero en este caso, miren, solo hay uno, pero ¿cuántos hay en realidad? ¿Cuántos? Dos femeninos, dos masculinos. Entonces, mi función, en base a lo que yo le he puesto el criterio de búsqueda masculino, solo me va a decir que hay uno. Entonces, para evitar esta parte, yo le digo, en todo esto, en todo este rango, voy a tener una lista de validación y esa lista de validación me va a estar capturando qué dato, el género y cuáles son los géneros. Femenino, punto y coma, masculino. Aquí tengamos cuidado cómo lo escribimos, ya ven, yo ya iba ahí mezclando por la prisa, masculino y aceptar. Ya me apareció mi pestañita, vean, en cada una de estas celdas ya está. Ana, que es femenino. Y Juan, masculino. Luis, masculino. Y María, femenino. Vean,
ya nuestra información cambió y esto ya se ve más bonito y ordenado. Ya está más presentado. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Mañana, perdón, el siguiente lunes lo veo. Continuamos ya con la última semana. Que tengan gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Igual.